Ay, ahora sí, este video va a estar muy bueno, mucha polémica. Tanto que hasta me dolió la cabeza. Ya llegó mi medicina, es que pedí paracetamol por Rappi, amigos. Ustedes también pueden pedir todas sus recetas sin tener que salir de casa, todos sus medicamentos, ya que Rappi está en contacto con todas las farmacias. Si ustedes también quieren tener todos sus medicamentos a la entrada de su hogar, tienen que utilizar mi código de descuento Mr. Doctor para que tengan un mes ilimitados de envíos completamente gratis, de todo, de medicinas, de comida, del súper, un mes ilimitadamente gratis. Solamente descarguen la aplicación para usuarios nuevos e ingresen mi código de descuento Mr. Doctor. De todos modos, se los voy a dejar en la caja de descripción. Ya saben, con Rappi todo llega súper Rappi. Ahora sí, vámonos al chismecito. ¡Juanca! ¿A qué te dedicas? Bueno, comenzaré diciéndote que soy cirujano. Ya anteriormente sí me llegaban las pacientes de este doctor. Uno de los temas que han causado más polémica aquí entre los amorosos es el virus de papiloma humano, después de que hemos estado aplicando algunas vacunas dentro del programa. Esta infección es la más frecuente de todas las infecciones de trans. Es que dice que cura el virus del papiloma humano con 4 pasos y que es el mejor doctor del mundo mundial y que él es el único en la vida, pero es sexólogo. ¿Te explico? Es legalmente. Sexólogo. La ginecóloga Gloria Rivero denunció en sus redes sociales que un sexólogo estaba suministrando un tratamiento para el virus del papiloma humano que podía ser perjudicial para sus pacientes. Bueno, pudiéramos decir que es la infección de transmisión sexual más frecuente. Así que qué bueno que se hizo este día para concientizar, para luchar, para que la gente se dé cuenta y para difundir información. Y pues uno siempre trata como de no meternos en lo que otro doctor dijo, hizo, etcétera. Tratamos de decir, bueno, no creo que yo te voy a dar mi opinión médica, etcétera. Pero era una constante que las recetas de este médico eran igualitas en todas las pacientes. Por eso les preguntaba si alguien tiene recetas de este médico, que es sexólogo. Hace un par de días, la doctora Gloria Rivero, médico ginecóloga, expuso en sus redes sociales una historia turbulenta y polémica. Ok. La verdad es que yo no lo conozco. Conozco muchos médicos y conozco muchos sexólogos que lo conocen y que dicen que casi casi está vetado de la escuela de sexología porque todo mundo sabe lo que está haciendo. La doctora mostró recetas y testimonios de decenas de mujeres que habían acudido con un médico a recibir un tratamiento para el BPH. No, ojo, la información es así. Hombres y mujeres son portadores, hombres y mujeres son transmisores, no, o sea, cualquier sexo. A decir de la doctora Gloria, tras exponerlo, el doctor Juan Carlos Acosta de la Torre la amenazó enviándole a un abogado a su consultorio particular. ¡Me está amenazando el médico! ¡Mandando a sus abogados! ¡Pero a mí nadie me va a callar! ¡Basta de lo que está haciendo! ¡Yo también tengo los recursos para defenderme! ¡Yo también soy perra! ¿Pero qué es lo que sucedió realmente? ¿Se trata de un charlatán? ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Y quién es el que miente? Tengo una especialidad en sexología clínica y en medicina sexual. Yo soy Octavio Arroyo, médico especialista en medicina interna, y el día de hoy, aprovechando esta polémica entre estos dos médicos del internet, hablaremos sobre el virus del papiloma humano. ¿Qué es? ¿Cómo se contagia? ¿Cómo se cura? Y lo más importante, ¿cómo se previene? Sean bienvenidos a este video chismecito médico educativo. ¡Que se arme el chismedicina! Chisme caliente, chisme sabroso, chismedicina que está pa' cotorrear. Antes de comenzar este video, amigos, no olviden suscribirse y activar las notificaciones de este canal. Es completamente gratis. Si a ustedes les sirven estos videos, si los entretienen, si los informan, por favor, suscríbanse para que lleguemos a los 3 millones. Y no olviden, claro, de darle like y compartirlo. Pero si además tú quieres tener contenido exclusivo para miembros, lo único que tienes que hacer es picarle al botón unirte. Así que, hazte miembro. De igual forma, les recuerdo que toda la información dada en este video está basada en las declaraciones de la doctora Gloria Rivero y su abogada. Además, claro, de las fuentes oficiales de Juan Carlos Acosta. De igual forma, toda la evidencia científica sobre el BPH estará en la caja de descripción. Pues bien, primero lo primero, comencemos por presentar a los dos protagonistas de esta historia. La doctora Gloria Elena Rivero Song es médico egresada de la Universidad
del Mayab. Posteriormente se especializó en ginecología y obstetricia en la Universidad Autónoma de Yucatán. A decir de sus redes sociales, actualmente trabaja en la clínica Médica Rizo en la Ciudad de México. Y precisamente en la página oficial de Médica Rizo, ella se anuncia como la mejor especialista ginecóloga obstétrica del país, especialista en BPH, lesiones ginecológicas, consulta prenatal. La cita se realiza a través de una videollamada por vía Instagram. Médica Rizo. Imagínense, suena como mi chorrizo. No, no sean groseros con la doctora, pero también bien los chorrizos. Nací el 17 de septiembre de 1985, lo cual significa que el día de hoy estamos cumpliendo ya los 34 años de edad. Ya tiene 37, doctora, ya tiene 37. Bueno, eso dice usted en sus sitios oficiales. La doctora Tujine suma en todas sus redes sociales más de 3 millones de seguidores compartiendo información sobre su especialidad y sobre datos de su vida personal. ¿Cómo eliminé el virus del papiloma humano? Te cuento mi historia. Me diagnostican BPH cuando yo tenía entre 21 y 23 años, me hacen la prueba de PCR, que es la prueba molecular, y me dicen que tengo el 16 y el 11, es decir, que tenía riesgo de tener cáncer cervicouterino. Además, claro, de acudir a programas de televisión a hablar sobre ginecología. Úlcera cervical, mi querida Glo, bienvenida, ¿qué es? Ok, para empezar tenemos que saber que se llama eversión glandular. Por el otro lado tenemos a Juan Carlos Acosta, quien de acuerdo a Búho Legal es médico general por la Universidad Juárez del Estado de Durango, egresado en 2007. También tiene la especialidad en sexología educativa y la maestría en sexología clínica por parte del Instituto Mexicano de Sexología. En su página oficial se anuncia como el sexólogo más especializado en México para el tratamiento del virus del papiloma humano. No, pues verdaderamente estamos frente a unas eminencias. Porque los dos, miren, yo no estoy mintiendo. En sus sitios oficiales, así dice. Ella se anuncia como la mejor especialista ginecológica de México y él como el mejor sexólogo del BPH en México. Bueno, yo soy el más influyente según la revista Líder. Entonces yo voy a ser hoy el referee en este encuentro. Yo recuerdo solamente una pelea tan igual de fuerte que entre Aries Terrón y la Bárbara de Regil. Vamos a ver si está igual de bueno este chisme. Quédense porque se va a poner bien bueno. Tráiganme una, ¿cómo se llama? Una alberca de lodo para que se agarren ahí. Al fin que a los dos les gusta. Ellos dos trabajan donde otros se divierten verdaderamente. El pene pone de cuerpo esponjoso y dos cuerpos cavernosos. Claro. El cuerpo esponjoso es donde pasa la uretra. En su misma página oficial, Juan Carlos Acosta ofrece servicios de circuncisión, de dolor de ano, del virus del papiloma humano, de la disfunción eréctil y bueno, hasta puede alargarte el nepe. Súper. Una amiga cercana, mi querido Juan, se siente incómoda por el tamaño del pene de su pareja. Le da lástima, pero, ay, pobre, pero no por eso lo quiere terminar. ¿Qué puede hacer por el pobre hombre entonces? Ay, Janet, pues ¿qué va a hacer? Pues que vaya con el alargador de nepes. Hoy vamos a hablar acerca de un tema un poco complicado, pero interesante a la vez. El alargamiento de... A la par de ser médico y sexólogo, Juan Carlos Acosta es terapeuta del amor. Y esto lo pudimos constatar al ser parte de la producción del programa que dignificaba el amor y el romance y las relaciones humanas. Estoy hablando de Enamorándonos. ¡Bienvenido, Juan Carlos! ¡Empate! ¡El ganador es Juan Carlos Acosta! Yo lo empecé a usar cuando decidí comprometerme conmigo y entregarlo a la persona que yo voy a amar. ¿No le dolerá el anillo? Ah, no, pues no, ¿verdad? ¿Cómo le va a doler si él se encarga de curar el dolor del anillo? Porque él lo dice en su sitio oficial. Curamos el dolor del anillo. Bueno, del anillo o de la noche, ¿verdad? Juan Carlos Acosta suma en sus redes sociales cerca de 10 millones de seguidores, en donde comparte consejos y tips de sexualidad. Bueno, y también comparte unas fotos muy explícitas, pero esas en su Twitter. Bueno, yo pensé que era su OnlyFans. Ahí muestra su... Textualmente, no le pongo acá las imágenes porque es muy explícito. Ahí comprueba que sí es alargador de serpientes. Porque muy, muy fuerte. Les digo que eso parece OnlyFans. Si quieren, vayan. Pero no me crean a mí. Aquí estoy hablando de lo que yo veo en las redes sociales. Porque si no, al rato también me vaya a querer mandar sus abogados. No, aquí yo no estoy inventándome nada, ¿eh? Yo estoy hablando con evidencia y lo que está en sus sitios oficiales. Para que ni empiece. ¿Está pequeño? ¿Se puede agrandar? Hay muchas dudas sobre si el tamaño de tu amigo se puede agrandar o no.
Pero bueno, una vez presentados a los dos protagonistas, procedo a contarles el chismecito. ¿Cómo fue que se armó esta rebambaramba, todo este embrollo entre estos dos médicos? Pero antes no olviden suscribirse y activar las notificaciones, porque ya somos casi 2000 en este momento y no le dan like. Denle like, amigos, porque ¿qué otro canal les ofrece chisme, historias, medicina, información científica? ¿Dónde? Suscríbanse y denle like, por favor. Bueno, pues resulta que hace un par de días, el primero de marzo aproximadamente, yo me encontraba pues navegando en mis redes sociales cuando de pronto me di cuenta que en los mensajes privados comenzaron a llegarme peticiones sobre... Mejor ya habla sobre la pelea entre la doctora Gloria Tujine y el sexólogo Acosta. Yo, ¿cuál Gloria? La única Gloria que veo que se pelea pero con Pati Chapoy es Gloria Trevi, ¿verdad? Pero dije, a ver, esta Gloria. Dije, ¿quién es? ¿Quién es? Y me enseñaban también fotos del otro. Dije, al otro yo lo he visto. Y dije, ah, esta es la Gloria Tujine. Bueno, no sabía que se llamaba Gloria. Y dije, ah, sí los conozco. Esta es la doctora que se quiso pelear conmigo en TikTok y se siente influencer, pero no le sale. Y el otro dije, ah, este es el que se siente urólogo, ginecólogo, pero tampoco lo es. ¡Pelea de inválidos! Y sí, es cierto, amigo, nunca les conté eso. Les voy a contar más o menos el chisme para antes de pasar al chisme original o un chisme previo. Porque yo la verdad es que, pues, aunque parezca que estoy todo el día en redes, pues tengo otras cosas que hacer. No me acuerdo si el otro año o el año antepasado, yo saqué un video hablando sobre, ya saben, noviembre sin matices, versión obesidad o versión diabetes. Por aquí va a aparecer el TikTok, de todos modos. No nuance, November, versión diabetes. La diabetes no se hereda. Lo que sí se hereda son los inadecuados hábitos dietéticos. Si creciste en una familia donde para cenar todos los días consumían pan, créeme amigo, que con eso se crece. En la diabetes es más peligrosa la ignorancia que la falta de insulina. Una persona que no está bien educada en su enfermedad será presa fácil para los charlatanes. La obesidad es la principal causa de diabetes. ¿Crees que tu diabetes no le afecta a los demás? Déjame decirte que estás en un grave error. En este país, 7 de cada 10 personas con insuficiencia renal es secundario a la diabetes. Al año, una persona que se hemodializa 3 veces por semana equivale a más de medio millón de pesos. Medio millón de pesos que se podría invertir en enfermedades que no se pueden prevenir, como el cáncer infantil. ¿Pero qué crees que sí se puede evitar? Exacto, tu diabetes. ¿Quieres más verdades acerca de la diabetes? Te invito a mi canal de YouTube. Acabo de subir un video. Dale click. Y muchos me empezaron a decir, ay, la doctora te está mencionando que tú te burlas de las personas con diabetes y con obesidad y que si es su culpa o no es su culpa y si es su responsabilidad o no es su responsabilidad. Yo así, ¿de quién es? Y vi que hizo varios TikToks míos. Y muchos me empezaron a decir y le dije, le contesté, pero no le contesté directamente. Solamente saqué un video hablando sobre decir como la importancia de que efectivamente cada quien se tiene que ser responsable de su salud. Puede haber muchos factores que involucren la salud de una persona, eso es un hecho. Sin embargo, al final, la piedra angular para que se ejecute una acción en cuanto a la salud de la persona depende del individuo propiamente. Y hasta ahí, expliqué esto que les acabo de decir, pero obviamente no la mencioné porque dije, miren, las menciones en este canal se cobran. Ah, mamoncita, mija. No, bueno, ni las cobro ya, la verdad. Salvo la que vieron al inicio, ¿verdad? Pero dije, estas se cobran. Dije, no voy a estar mencionando de gratis a alguien. Aparte, sí he estado porque le gusta la polémica, pero hoy le voy a enseñar cómo si se hace la polémica a esta doctora y también al otro doctor. Pero bueno, esto no se trata de el chisme mío, sino más bien entre el de ella y el sexólogo Acosta. ¿Y pertenecerá al grupo de los Acostas? Yo como actor fui pésimo, tú como actriz lo máximo. Yo como actor fui pésimo, tú como urólogo muy pésimo, tú como gine lo máximo. Pero bueno, ya ahora sí el chisme. Resulta que a la doctora Gloria, a decir de ella, que se encuentra en la Ciudad de México, le comenzaron a llegar en las últimas semanas muchas pacientes con virus del papiloma humano que no mejoraban y que incluso, a decir de ella, estaban peor y todas coincidían en la misma receta emitida por Juan Carlos Acosta. En verdad, es bien feo, bien, bien feo, que la última paciente que me llegó, que venía con la misma, así igualita la misma receta, decía que le tenía que quemar la boca con láser porque tenía lesiones en la boca. Cuando a mí me empezaron a mandar historias de Instagram de ella, dije, a ver, es la de TikTok. Dije, pero estas no son, me las mandaban por Instagram, pero eran de Facebook. Entonces me metí a su Facebook y ahí fue donde vi todo el chisme. Les digo, me voy al Facebook de la doctora Tujine para ver cómo comenzó todo. Y todo el chisme comenzó el primero de marzo cuando comentó o hizo el post siguiente. Ten cuidado con este médico sexo.
sexólogo, ya que aunque haya estudiado medicina y tenga especialidad en sexología, no es experto en tratar lesiones por BPH, y menos generalizar que se hace en 4 pasos. Me parece increíble que juegue así con la vida de las mujeres que tenemos BPH. Y a este post anexó la siguiente foto, obviamente borrando los nombres, donde dice que a la paciente se le va a aplicar láser en la boca para quitarle verrugas y que le va a poner la vacuna del BPH por $3,750. Amigos, muy caro. Y tal vez muchos de ustedes se estarán preguntando en este momento, que tal vez no vinieron por el chisme, pero no saben lo que es el BPH. Pero aquí, además de chisme, damos información médica. BPH son las iniciales de virus del papiloma humano. De acuerdo a la CDC, el BPH es la infección de transmisión sexual más común y que se caracteriza porque la persona puede o no presentar verrugas o condilomas en diferentes partes del cuerpo. El BPH no solamente provoca verrugas en los genitales, también puede provocar verrugas en la boca, en la garganta, en las manos o en los pies. Por ejemplo, los mezquinos que salen en las manos también son provocados por el BPH. Sin embargo, estos no son propiamente una infección de transmisión sexual. Hay muchísimos tipos del virus del papiloma humano, son más de 100 tipos. Sin embargo, hoy vamos a hablar de los que sí son infecciones de transmisión sexual. Cuando yo tenía entre 21 y 23 años, me hacen la prueba de PCR, que es la prueba molecular, y me dicen que tengo el 16 y el 11. Es decir, que tenía riesgo de tener cáncer cervicouterino. El virus del papiloma humano es tan común que casi todos los hombres y todas las mujeres sexualmente activos lo contraen en algún momento de su vida. Se ha calculado que aproximadamente el 90% de las personas que iniciaron su vida sexual activa ya han tenido este virus. Y más allá de que el virus del papiloma humano provoque que aparezcan verrugas, lo que realmente es importante es que este virus también puede producir cáncer. El cáncer más frecuentemente asociado a virus del papiloma humano es el cáncer cervicouterino o cáncer de matriz, como lo conocen comúnmente. Sin embargo, no es el único tipo de cáncer que puede producir. También puede producir cáncer de garganta, cáncer en la laringe, cáncer en el nepe, bueno, incluso cáncer en el ano. De ahí la importancia de detectarlo a tiempo. Y se estarán preguntando, ¿cómo poder diagnosticar en buen momento el BPH? Eso se los voy a decir más adelantito. Primero les voy a seguir contando el chisme. ¡Ah! Y suscríbanse. Pero bueno, una vez entendido que el virus del papiloma humano es un virus que puede provocar verrugas, pasemos a lo siguiente. Les decía que el 1 de marzo la doctora Tujine hizo esa publicación. Vamos a seguir leyéndola porque no acabe. ¡Sí! ¡Estoy enojada con este médico porque nuestra vida vale más que sus 4 pasos para inactivar el BPH! Son demasiadas pacientes que vienen a mi consultorio con recetas iguales, donde pretende quemar lesiones por BPH en la boca. Y yo dije, ¿cuáles son esos 4 pasos? Porque yo la verdad es que, amigos, bueno, no veo propiamente yo BPH, porque pues no soy el máximo experto, pero yo no recuerdo haber leído eso de los 4 pasos. He escuchado sobre los 7 pasos de Alcohólicos Anónimos, pero no, a ver, vamos a ver, porque aquí los puso en el post. Su paso número 1, quemar las lesiones. Paso número 2, una crema por un mes. Queman la vagina o el nepe y pueden tener complicaciones. Paso número 3, unas tabletas por 40 días. Paso número 4, vacunas. ¿Qué le pasa? Las mujeres no somos una receta de cocina. Y con el BPH no se juega. No, porque primero juguetean entre ellos y ya luego se la pasan, doctora. Pues que no sabe cómo se contagia el BPH. Cómo se transmite, perdón, el BPH. Pero bueno, cuando yo vi lo de los 4 pasos, dije, 4 pasos para quitar el BPH. Pintamos todo el Papa Nicolau. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y aquí podría hablar sobre el tratamiento del BPH, pero pues eso ya es la parte final. Me gustaría primero explicarles una pregunta que también constantemente me hacen. ¿Cuáles son los síntomas iniciales del virus del papiloma humano? Pues bien, como muchos virus, en un inicio el BPH puede no dar ningún solo síntoma. Si bien, dependiendo del genotipo del virus, van a ser las manifestaciones, la gran mayoría puede que ni siquiera presenten verrugas. Hay cierta idea de que los hombres lo transmiten, mientras que las mujeres lo manifiestan. Pero también esto es mentira, ya que hay hombres que pueden presentar lesiones por BPH. Algunos estudios han sugerido que en la infección inicial puede haber un poco de secreción vaginal, ardor o comezón, incluso cambios de coloración en el epitelio de la vagina o del cuello cervicouterino. Sin embargo, la gran mayoría de personas que se infectan por el virus del papiloma humano van a quedar asintomáticos. Sin embargo, un porcentaje sí puede desarrollar lesiones epiteliales.
periales, es decir, lesiones en las mucosas, principalmente la cérvico-vaginal. Lo humano lo podemos inactivar a través de un tratamiento, a través de una crema y también, obviamente, con el uso de la vacuna. Pero antes de decirles cómo poder saber si hay lesiones microscópicas por el virus del papiloma humano, continuemos leyendo la publicación, porque está muy bueno este chismedicina, les digo. Muchos de que, ay no, el Mr. Doctor, a todos los médicos son bien chismosos y les encanta la polémica, más los que están en redes sociales. Vamos a seguirlos leyendo. Un médico general con especialidad en sexología no puede estar haciendo colposcopías ni tratamientos láser en el cervix ni en la boca. Esto es usurpación de profesión. Y la única forma de hacer algo es que alguien que haya ido con él ponga una demanda. Yo no puedo hacer nada. Espero alguien se anime y caiga todo el peso de la ley. Porque por eso en México no pasa nada. Cuando yo leí esto, amigos, dije, sí está bien enojada la doctora. O también es medio exagerada, porque la verdad les digo que cuando me hizo mi TikTok, ahí estaba muy indignada. Que cómo era posible. Y dije, ay, es bien ridícula, igual que yo. Todos los de las redes sociales tenemos. Los que nos va bien en redes sociales de los médicos, tenemos esta parte histriónica. En psiquiatría le llaman cluster B. Somos dramáticos. Entonces dije, Lo cierto es que, como les digo, yo ya había visto a este Juan Carlos Acosta en Venga la Alegría, en Enamorándonos. Me habían salido sus fotos del de los TikToks, sus videos. Y dije, este es como charlatán. Y ahí fue donde me surgió el pensamiento. Dije, ¿realmente será médico? Porque ya hemos visto que los biodescodificadores, que el Fran Suárez, que ni títulos tienen de medicina, y ahí andan anunciándose como los salvadores de la vida. Entonces dije, vamos a investigar si realmente es médico. Y dije, lo primero que tenemos que hacer es ver si tiene cédula. Entonces les digo, me fui a la página de Búho Legal y ahí escribí su nombre completo: Juan Carlos Acosta de la Torre. Y como nos damos cuenta, salen sus tres cédulas, una de médico general, la de la especialidad y la de la maestría. Y dije, sí es médico y hasta especialista. Sin embargo, aquí cabe aclarar algo. Porque hablando formalmente, la sexología pues no es una especialidad, ya que en México, para ser especialista, ya sea médico internista como yo, ginecólogo como la doctora, cirujano o cualquier otra especialidad, lo primero que debes de hacer es pasar el ENARM, el examen de aspirantes a residencias médicas, el cual es un examen que presentan muchísimos médicos en el país, pero que muy pocos logran aprobarlo. Si no pasas ese examen, no te puedes denominar formalmente especialista. Y obviamente, cuando pasas el ENARM, pues tienes que estar mínimo 4 años en el hospital haciendo tu especialidad. En medicina interna son 4, en ginecología son 4, en cirugía general también son 4, en pediatría son 3, pero en general son entre 3 a 4 años en un hospital haciendo guardias y obviamente tomando clases ahí en el hospital para denominarte especialista, no haciendo una maestría o un diplomado, que bueno, ya saben que aquí en México, de hecho recientemente salió Gatell a decir que los médicos estéticos solamente son maestrías y que ya no se las van a valer. Ojalá también hagan lo mismo con este tipo de maestrías y especialidades. Gatell, si me estás escuchando, por favor, te voy a mandar este video, Gatell. Y por lo regular, dependiendo del estado, va a ser la universidad que lo avale. Les digo, en la Ciudad de México, pues la UNAM. Aquí en Puebla es la UAP. En Monterrey, pues la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y yo dije, bueno, ¿quién habrá avalado esta maestría y esta especialidad de Juan Carlos? Y si nos vamos a un lado ahí en Búho Legal, dice Instituto Mexicano de Sexología, IMEX. Yo la verdad es que la primera vez que escuché IMEX, dije, eso es como nombre de una sex shop, pero no, significa Instituto Mexicano de Sexología. Y yo dije, pues esta institución yo nunca la había escuchado. Entonces ahí le puse IMEX y miren lo que sale acá. Si se dan cuenta, el Instituto Mexicano de Sexología, pues es una casa, amigos. Fíjense, está en la calle. Dije, eso no parece, digo, no voy a meterme si tiene los avales o no suficientes para ser una institución, porque yo no voy a levantar falsos, pero la neta eso era una casa, pero es el Instituto Mexicano de Sexología. Obviamente yo no voy a juzgar la formación académica de una persona solamente por cómo tenga la forma su escuela, ¿no? Pero ustedes déjenme en los comentarios, ¿qué opinan de estas instituciones que antes eran una casa y después se convierten en escuelas? Porque eso pasa mucho en provincia y también en la Ciudad de México, pero yo no voy a dar ninguna opinión, ustedes opinen y comenten. Pero bueno, ante la publicación de la doctora Tujine, que fue el 1 de marzo, como hay de las 4 o 5 de la tarde, pues el doctor, les digo, tiene muchos millones de seguidores y llegaron sus fans a defenderlo en la publicación. Vamos a leer lo que le escribieron a la doctora Tujine. ¿Cómo me gusta decirle la doctora Tujine? Porque así está. Doctora Tujine, Tujime. Ah, no, no es cierto. No, sean cochinos. Aquí vemos que un perfil llamado Leoncita Queen escribe lo siguiente: señora,
con todo respeto que me merece, déjeme decirle que su publicación solo me habla de la falta de preparación que usted tiene. Yo soy testigo presencial y vivencial de que el tratamiento de 4 pasos que ofrece el doctor es totalmente seguro, confiable y 100% real. Qué lástima que personas sin actualización en el tema se pongan a difamar de esta manera. Hay que prepararse más, señora. No se quede con métodos antiguos que efectivamente no funcionan. Yo recomiendo 100% el método de 4 pasos del doctor. El que usted no sepa cómo hacerlo no significa que no sea real. ¡Hay que actualizarse, señora! Y yo dije, ya le dijeron señora a la pobre doctora de 37 años. Pero sí, ya señora, porque ya tiene hijos ella. Yo lo vi en su video porque hace sus vlogs. 20 cosas que no sabías cómo sobre mí. Les digo que muchos me quieren copiar. Y ahí ya, ahora sí, ya vieron que el Mr. Doctor le funciona. Ahora ya también yo quiero ser influencer. Pero no le sale mucho. Pero hoy le estoy dando por eso su espacio, para que hoy sí sean famosos. Y obviamente, como le dijeron señora a la doctora, y luego a los doctores les gusta que les digan doctores. Entonces le dijeron señor, y tómala, que le contesta a la Leoncita Queen. Hasta la robó, le dijo la doctora Tujine. ¡Leoncita Queen! ¡Qué triste ver que si hay gente que no quiere ver! Es como si lo hubiera revisado un psicólogo. Aunque sea médico, no tiene la autorización para hacer tratamientos para BPH. No puede hacer tratamiento láser si no estudió un curso para hacerlo. ¿Sabe cuánto tiempo estudié para poder hacerlo? ¡13 años! ¿Sabe qué estudió él? 6 años de medicina general y de ahí se fue a sexología. Eso no es BPH. Con el BPH no hay receta de cocina. Lo que le funciona a una mujer no le funciona a otra. No es lo mismo una lesión de bajo grado que de alto grado. No es lo mismo una lesión de bajo grado en un adolescente que en una mujer de 60 años. Pero usted puede seguir creyendo en él. No es cosa mía. Y en este momento ustedes se estarán preguntando, ¿qué es una lesión de bajo grado y qué es una lesión de alto grado? Para esto primero me gustaría explicar cómo se puede detectar el BPH de manera temprana. El Papanicolaou o citología vaginal, como la colposcopía, son los estudios que se debe realizar una persona para saber si es portadora de BPH. Estos estudios se deben realizar año con año a partir del inicio de vida sexual activa o después de los 25 años. Mínimo se tiene que hacer cada 2 años, aunque idealmente cada año. Cuando se hace el Papanicolaou, ahí se pueden observar lesiones que pueden ser de bajo grado o de alto grado, es decir, cambios microscópicos en el epitelio del cuello de la matriz. Imaginemos que el cuello de la matriz, como estamos viendo aquí, tiene las mismas características que los labios por dentro, es decir, este mismo epitelio, esta misma mucosa que tenemos por aquí, se ve también en el cérvix. De esa mucosa, a través del Papanicolaou, se obtiene una muestra que se ve al microscopio con el Papanicolaou. El BPH puede provocar lesiones conocidas como NIC, que significa neoplasia intraepitelial cervical. Existen 3 grados de NIC: NIC 1, NIC 2 y NIC 3. El NIC 1 es una lesión de bajo grado y muchas veces solamente se observa, mientras que el NIC 2 y el NIC 3 son lesiones de alto grado. Obviamente, una lesión de alto grado tiene mucho más riesgo de progresar a cáncer, aunque claro, se tiene que individualizar dependiendo de los hallazgos en otros estudios y de tu ginecólogo. Eso es lo que significa lesiones de bajo grado y lesiones de alto grado. Pero continuemos con el chismecito. Yo dije, oye, esta Leoncita Queen, qué chistoso su nombre en primer lugar. Dije, qué chistoso, ha de ser de las tías Piolín. Entonces me metí a su perfil y ¿qué creen, amigos? Que me voy dando cuenta que su foto de perfil era con el mismísimo Juan Carlos Acosta. Yo dije, ¿quién es esta Leoncita Queen? ¿No será la bebecita? Tú no eres bebecita, tú eres bebesota. Ah, porque aquí detrás de cámaras hay fans de la bebecita. Que por cierto, no les conté. Medio sangroncita, la bebecita. Cuando la conocí en el Bitcoin, ahí iba con la lana y le pedí una foto. Se me quedó viendo así. Dije, ay, vieja sangrona, ni quien la conociera más que en Enamorándonos. Y todavía hoy voy a pedir. Eso no lo dije en el video de
mi reacción conociendo a famosos. Pero ella sí se portó sangrona y se me olvidó. Ahora se lo estoy diciendo. Pero no, no era la bebecita. Pero sí tenía fotos con el Juan Carlos Acosta. Y miren, aquí estamos viendo en sus... Este perfil obviamente está público, ¿no? Y ella en perfiles públicos. Si escriben público, esto es público. No lo suban a internet si no quieren que sea público. Pero miren, una, otra y otra. Aquí están todas las fotos con el Juan Carlos. Muchas dijeron, ay, su novia, su mamá, su hermana. Pero aparte de la leoncita Queen, no fue la única que defendió a Juan Carlos, sino que también hubo un perfil que comentó lo siguiente. Pues yo me atiendo con él y mi lesión ha disminuido en tamaño. En un principio estaba entre ir a Médica Rizzo o con él, pero al menos en el primer contacto él da más información y la consulta con él es más económica y es él quien atiende. En Rizzo, si queremos ser atendidas por la doctora Rivero, se debe pagar extra. El hombre no es psicólogo, es médico cirujano especializado en sexología. Y yo cuando leí esto, amigos, dije, está ya promocionando mucho al otro. Ay, no, que le cuesta más barata. Esto ya, más que pelea entre influencers de medicina, es pelea entre clínicas para ver quién. Definitivamente quien tiene las de ganar hablando académicamente es la doctora Tujine, porque pues el otro doctor pues no es ni urólogo ni ginecólogo. Y a mí me encanta porque yo también tengo mi título de médico cirujano, pero no ando diciendo que soy cirujano. Pero hay muchos médicos generales que como no tienen título se avergüenza, que no está bien, amigos. Un médico general debe saber mucho. De hecho, un médico general podría ser el primer contacto para detectar VPH si sabe ser un buen Papa Nicolau, pero no anden haciendo cosas que no son los máximos expertos. Es como si yo dijera, ah, yo sé diagnosticar nódulos tiroideos e hiciera biopsias. Yo no hago biopsias de nódulos tiroideos, yo los mando con el endocrino o con el otorrino o con el cirujano de cabeza y cuello. Entonces yo dije, ah, ya se están peleando entre la médica Rizzo y la... Ay, es que a mí me da mucha risa decir médica Rizzo, es como médica Chorizo. Pero entre la médica Rizzo y la es, porque el otro también tiene su consultor, no sé cómo se llama. Yo creo que a lo mejor del coraje los dos se van a unir contra mí ahorita. Pero bueno, vamos a seguir contando el chisme, porque esto es chisme. Aquí contamos, nosotros somos como Pati Chapoy, nomás que no le decimos gorda Yuridia. No anden opinando de los cuerpos ajenos. Pero bueno, la doctora Tujine que le contesta a la Jos Garduño. Jos Garduño, más económica, cobra más que yo, muchísimo más que yo. Y ese no es el problema. Él te hizo tu Papá Nicolau o tu colposcopía, porque como les digo, cuando tú sospechas que alguien tiene BPA, o sea, a ver, cuando alguien tiene BPH no necesariamente va a tener verrugas. Entonces, por ejemplo, tú puedes antes de la LP bajarle los calzones a la otra persona y ver cómo está. Puede que no tenga nada, o sea, visiblemente, y de todos modos tenga la infección por BPH. Y de igual forma puede tener una lesión en los genitales y no necesariamente ser una verruga. Para eso se tiene que hacer un Papá Nicolau y una colposcopía. No, ay, tiene una verruga, es BPH. No, amigos, no, no. Entonces, por eso le pregunto esto. Pero la otra enojada, porque algo que les molesta mucho a los médicos. Ay, pero ¿por qué gana más la que pone uñas? ¿Por qué si yo estudié? Ay, doctora, pues más tonta usted, ¿para qué no cobra bien su consulta? Pero no solamente fue lo único que le puso, que le pone más cosas. Mire, corazón, yo cobro 1,300 la consulta y tengo por lo menos 10 años más que el de estudios. ¿Por qué crees que te mandó al chopo? Porque él no sabe hacerlo. Ahora, nuestro paquete aquí sacamos promociones completas en 1,300 pesos, 1,500 todo. Y aquí a las pacientes en sus recetas les cobra de 13,000 a 18,000 pesos los tratamientos láser. O sea, si está enojada la doctora que el otro cobra más, pues doctora, sea lista, porque luego, ay, ¿por qué gana más el que no estudió? Pues más tonto tú, teniendo tantos posgrados, estudiando en la Nahuac, no cobras bien, amiga, cobra bien, porque luego van a los programas de televisión y ni les cobran, utilizan sus conocimientos ahí en Venga la Alegría. No, ya no voy a decir, y ni les pagan. A ver, a mí yo también pido Venga la Alegría. Pero bueno, por eso aprendan a cobrar, doctoras. Y obviamente no está fena la gente, no estoy defendiendo al otro doctor, pero vamos a seguir leyendo. Cada quien cobra lo que quiere y lo que cree que vale, pero necesito y espero que entiendas que no es el dinero, es que él no sabe, no estudió, para que me entiendas. ¿Me explico? Es como si yo quisiera hablar de sexología cuando yo no estudié eso. Hay muchísima diferencia entre ginecólogo con sexólogo. Además, no te pido que vengas conmigo. No se trata de que vengas más acá. Se trata de que no pongas su salud en manos de personal inexperto. Espero haberme explicado. Y si quieres seguir perdiendo tu dinero y arriesgando tu salud, es tu decisión. Muy bien, doctora. Su cuerpo, su decisión. Pero la doctora dice, no, no me importa, no me importa. Yo estudié más y que y no es el dinero. Pues no solamente le puso uno ni dos, que le pone todavía un tercer comentario a la... O sea, sí le dolió que compararan su clínica de médica
rizo con la clínica del otro doctor. Y bueno, así son las promociones. Es como si le dijera a la pizzería que ponga su 2x1 en sábado o sus tragos 2x1 todo el día. Te repito que jamás te pedí que vinieras. Hablo en general del médico. Yo no puedo obligar a todo el gremio médico a levantar la voz porque no nos corresponde. Pero decidí hacerlo porque no es justo jugar con la vida de las mujeres. Y ese paquete pasas por dos médicas, divide el dinero y además es material y equipo, instalaciones, Papa Nicolau, se le tiene que pagar a todo el personal. Es un precio justo que, aunque reconozco que por la situación del país, pues no todos lo pueden pagar. Y yo cuando leí esto dije, ah, ya, aquí están promocionando sus paquetes. Porque la neta, amigos, la gran mayoría de médicos que hacen o de personal que hacen sus contenido lo hacen para que vayan a su consultorio. Yo aquí les he dicho, conmigo ni vengan a, ya están, ya no doy consultas de primera vez. Entonces conmigo no, yo no estoy ganando absolutamente nada porque ay, que vengan a mi consultorio, que nada, mangos. Pero la están discutiendo, vengan conmigo a mi paciente que yo doy los paquetes. Ay, no. Digo, miren, yo respeto, pero pues si no estamos en el tianguis para andar poniendo promoción. No, que yo, martes, lunes de doctor simio, no sé cómo le ponen ahí. Lunes de descuento, pues si no es que pizzería, como usted dice, doctora. O sea, respeten su trabajo, pero bueno, cada quien se anuncia como quiere en sus redes sociales, sus redes, su decisión. Pero estaba poniéndose candente la plática y obviamente la Joss dijo, mire, doctora, tu gine, a mí no me... Y que le contesta después de los tres comentarios, mire lo que le puso. Ginecóloga doctora Gloria Rivero, su consulta me cuesta 1,500 pesos. El Papa Nicolau y la colpo que me pidió me los hizo en el Chopo y me costaron 500 pesos. Eso da un total de 2,000. Yo pregunté hoy con usted y me sale casi al doble el paquete. Mis recursos, lamentablemente, no me dan para pagar una consulta con usted. Yo recuerdo que el año pasado que pregunté, solo la consulta con usted me salía en 1,700 pesos sin el paquete. 1,700 pesos, no, amiga, así está. Y no todo el mundo, bueno, pero cada quien paga lo que quiere, cobra lo que quiera, y ahí sí no me voy a meter. Por eso fui con él, además de que él sí tenía disponible el horario que yo podía. A mí me parece que nada más están ahí anunciando sus clientes, pelea más bien de clínicas. Pero bueno, pues ya la doctora Tujine pues ya no le contestó más, pero más mujeres siguieron comentando la publicación. Por ejemplo, Adriana Martínez puso esto. Gracias, doctora, por alertarnos y no caer en manos de charlatanes. Gracias a Dios, le encontré y estoy próxima a mi consulta en Médica Rizo. Espero llevarme una muy buena experiencia sin miedos y con ánimos que para estos casos se necesitan. Ay, ya le están echando mucha crema a sus tacos, amigos. A mí se me hace que nada más están mandando entre sus propias personas ahí de las clínicas a atacarse uno al otro, la verdad. ¿O ustedes qué opinan? Ustedes déjenme en los comentarios, porque sí parece mucho que se está defendiendo uno a la clínica que el otro, que hay. Ustedes comenten, amigos. Y obviamente esta persona, que bueno, yo no sé quién la mandó, si realmente anexó una captura de lo que aparentemente, perdón, es el WhatsApp de la consulta de Juan Carlos Acosta. Vamos a leer el WhatsApp. Les digo que este es como chismedicina, aquí tenemos, pero es un chismedicina más candente porque es entre médicos, no habíamos tenido peleas entre médicos. Y aquí hay hasta video, ahorita viene video, amigos, y audios y todo. Pero vamos a leer la conversación de WhatsApp. Denle like, amigos, porque ¿qué canal de YouTube les trae tanta información, entretenimiento, chisme, médico, todo? Entonces miren, yo acá la tengo, ustedes la pueden ver acá atrás. Si hacemos zoom, sí aparece la cara pues en la foto de perfil de Juan Carlos Acosta. Y aquí esta persona le preguntó, dice, en la colposcopía tomaron una muestra para realizar una biopsia y corroborar el BPH. O sea, le está dando a entender que a ella, esta paciente, ya le estaba informando al doctor que, pues, que ya se había hecho estos estudios, que ahorita vamos a hablar cuando se hace una biopsia. Y lo que es aparentemente el doctor dice, entiendo, no recomiendo ni biopsia ni cualquier otro proceso invasivo. Dame la oportunidad de atenderte en consulta. Tengo el tratamiento adecuado. Mi consultorio está en Polanco. El costo de la consulta individual es de 1,500 pesos. Por este medio podemos agendar. Dice, ¿y en este caso cómo sería si no soy de la Ciudad de México? Y le pone el que aparentemente es el doctor. ¿Te es muy difícil acudir al consultorio? Dice, sí, igual por lo económico ahora que tuve gastos. Entiendo. Entonces, en este caso, la biopsia, ¿qué resultado daría? ¿No te dieron los resultados? Y bueno, vamos, esto es lo que pone. O sea, como que lo que da a entender en este comentario o en esta captura de WhatsApp, pues es que el doctor
no hace el protocolo que debe de hacer. Pero me gustaría primero explicarles más cosas del BPH para que entendamos por qué es tan importante a veces tomar una biopsia cuando hay este tipo de lesiones. Como ya les comenté, el virus del papiloma humano puede dar lesiones de alto grado o de bajo grado. Las de bajo grado tienen poca probabilidad de evolucionar a cáncer, mientras que la de alto grado es muy probable que pueda evolucionar a carcinoma, que es pues el cáncer cervicouterino. Sin embargo, no todos los genotipos de BPH pueden llegar a desarrollar este tipo de lesiones de alto o de bajo grado en el epitelio cervicouterino. Esto va a depender del tipo o del genotipo del virus. Por eso, a continuación, voy a contestar una de las preguntas que también me hicieron constantemente en todas mis redes sociales. ¿Todos los virus del papiloma humano producen cáncer? Como ya les comenté, hay más de 100 tipos de virus del papiloma humano y se clasifican por número. Hay 15 tipos de virus de papiloma humano que pueden provocar cáncer. 13 son de alto riesgo y 2 son de bajo riesgo. Los virus de papiloma humano de alto riesgo son principalmente el 16 y el 18, y de ahí le siguen el 31, el 33, el 35, el 39, el 45, el 51, el 52, 56, 58, 59 y 66. Sin embargo, repito, los principales de alto riesgo son el 16 y el 18. Por otro lado, tenemos los virus de papiloma humano de bajo riesgo, que son el 6 y el 11. Estos cuatro números son muy importantes porque van a tener relevancia cuando hablemos de las vacunas. Los virus 16 y 18 son los que más producen cáncer, mientras que los serotipos 6 y 11 son los que tienden a producir más verrugas. Sin embargo, esto va a depender de cada paciente. No necesariamente porque tú tengas BPH 6 u 11 vas a tener verrugas. O de igual forma, no porque tengas BPH 16 y 18 es una sentencia de que vas a desarrollar lesiones de bajo o de alto grado. Y aquí es importante diferenciar estos términos. Cuando el virus de papiloma humano ya desarrolló neoplasias intraepiteliales cervicales, ya se consideran lesiones de bajo grado o de alto grado. No confundir con los serotipos o genotipos de alto riesgo y de bajo riesgo. Los de alto riesgo pueden provocar lesiones de bajo grado o de alto grado, mientras que los serotipos de bajo riesgo, como es el 6 y el 11, pues difícilmente van a desarrollar estas neoplasias intraepiteliales cervicales. Se calcula aproximadamente que del 100% de personas que tienen el virus del papiloma humano, solamente 10% van a ser sintomáticos. El resto no van a tener ni una sola manifestación clínica. Y ustedes seguramente se estarán preguntando, entonces, ¿de qué depende que el virus del papiloma humano se manifieste o no? ¿Cuáles son los factores de riesgo para adquirir BPH y desarrollar lesiones? Entre los factores de riesgo para adquirir este virus se encuentran varios puntos. El principal, el inicio de vida sexual activa a corta edad, ya que el epitelio cervicouterino no se encuentra tan desarrollado. Tener múltiples parejas sexuales también aumenta el riesgo de poder transmitir el virus. El tabaquismo también lo aumenta. Y un cuarto factor es tener otras infecciones de transmisión sexual como herpes, gonorrea, clamidia o el VIH. Por eso la importancia de poder diagnosticar a tiempo la infección por virus del papiloma humano, porque puede que no dé ningún síntoma si tú no tienes estos factores de riesgo. Como ya les dije, la mejor forma de saber si tienes BPH es realizándote el Papanicolaou y la colposcopía en el caso de ser mujer o una persona que tiene vagina. En el caso de los hombres se puede hacer una citología del pene, es decir, introducir un hisopo en el nepe y tomar una muestra para ver si tienes lesiones compatibles o tienes células compatibles con BPH. Sin embargo, insisto, el principal tipo de cáncer asociado a BPH es el cáncer cervicouterino. De ahí la importancia de que cada año se hagan su Papanicolaou si ya iniciaron su vida sexual activa. Y bueno, como ya vimos en los comentarios y en las publicaciones, pues quién es la mejor persona para hacer estos estudios, si bien se los puede ir la persona a hacer a un laboratorio, lo ideal es que el mismo médico los haga. Ustedes pónganme en los comentarios, ¿quién creen que sea la persona más adecuada para abordar el BPH en las mujeres? ¿Un médico general con una maestría en sexología o una médico
que además de ser médico hizo la especialidad en ginecología y toda la formación que ella ha mencionado en sus redes sociales. Déjenmelo en los comentarios, ¿ustedes con quién irían? Evidentemente, desde mi punto de vista, pues con una ginecóloga. De ahí que la doctora Tujine se haya enojado tanto. Porque lo de menos es que tengas BPH, igual un porcentaje de las personas se van a curar solas. Pero ¿qué tal si ese BPH que salió en tu colposcopía y Papá Nicolau es de los 15 que dan cáncer? Por eso se debe hacer un estudio que se llama PCR en tiempo real para saber qué tipo de virus es el que tienes, para ver si es de alto riesgo o de bajo riesgo. E incluso en algunas personas, si es de alto riesgo y aparte tienen lesiones de alto grado, se tiene que hacer la biopsia. Por eso yo creo que pusieron esta conversación de WhatsApp, porque si es peligroso, o más bien quien toma la decisión de que si se hace una biopsia o no se hace una biopsia, si se hace un cono o no se hace un cono, si se quema o no se queme, si se hace crioterapia, si se pone láser, si se hace una cauterización, es el ginecólogo. O sea, no puedes nada más ir a quemar porque vi una lesión. O sea, primero hay que ver si esa lesión es BPH. Y si es BPH, hay BPHs que no se tienen que quemar, como ahorita vamos a ver. Entonces, no, amigos. Y no se trata de lo que diga yo o lo que diga la ginecóloga, se trata de lo que está en la evidencia científica, que la voy a dejar en la caja de descripción, ¿eh? Porque si no, al rato también van a querer mandar un abogado por andar hablando con la verdad. Pero bueno, ustedes dirán, ¡ay, qué bueno! Esa publicación, se pelearon. No, ahí no acaba el chismecito, amigo. Amigos, horas más tarde, eso les digo, fue como a las 5 o 6 de la tarde, a las 19:27 horas, la doctora Tujine publicó nuevamente en su Facebook las capturas de las que defendían al doctor Juan Carlos Acosta. Y miren lo que anexó o lo que escribió a la par de las capturas de la Leoncita Queen. ¡Promoción! Mañana tengo libre para poner tratamientos de ortodoncia. Y sí, ya también pongo implantes mamarios. Y en la noche doy terapia de pareja. ¡No puedo creer que la gente no quiera ver lo que está ocurriendo! Es triste y preocupante. Debemos entender que no por ser médicos podemos tratar lesiones por BPH. Así como no lo puede hacer un dermatólogo o un urgenciólogo o un internista. ¡Mucho menos un sexólogo! Simplemente no se puede. No, pues de que se puede, doctor. No más que hay que tener la formación académica pertinente. Quien la tiene más es un ginecólogo en el caso de las mujeres o un urólogo en el caso de los hombres. Y como anexó las fotos o las capturas de la Leoncita Queen, pues que le va a volver a contestar porque ella es fan número uno del doctor Juan Carlos Acosta. Quédense con quien sea fan como la Leoncita Queen. ¿Ustedes son fans de Mr. Doctor? ¿Son fans? Pues entonces comenten, amigos, y denle like. Porque miren, la Leoncita Queen se va a pelear por el doctor Juan Carlos Acosta. Y él nunca contestó nada, ¿eh? Les adelanto en este chisme que él no ha dicho absolutamente nada. Pero sus fans los van a defender. Ojalá ustedes así, mis chismedilovers, me vayan a defender. Como los Keninis y las Linduritas. Entonces, amigos, defiéndanme. Yo quiero que sean como la Leoncita Queen, que me defiendan. Pero veamos qué le puso, porque la Leoncita es bien, bien Lion. A mí me sorprende que todo responde usted, señora. Se nota que no tiene nada de trabajo. Pues obviamente, si de por sí está enojada de que el otro cobra más y ahora que le digan que no tiene trabajo, que no es buena, le picaron la cresta a la doctora Tujine. Entonces miren lo que le contestó, porque ya nos iba a dejar. Leoncita Queen, señora, póngame aquí la evidencia científica y los artículos. No es nada más decir yo le creo con los ojos cerrados. Yo puedo decir que soy especialista en poner implantes y hacer liposucción. Es bien fácil mentir, pero aquí se habla con ciencia. No porque él me lo dijo. Y que le contesta la Leoncita. Doctora Gloria Rivero, conozco perfectamente el método de cuatro pasos del doctor. Y es totalmente cierto, seguro y confiable. Y sí, yo sé que es mi obligación civil el decirlo. Es un método real y funciona. Pues quién sabe cuánta crema le habrá puesto a la Leoncita Queen. Yo creo que sí le habrá puesto muy buena crema, muy buena cantidad, porque hasta lo defiende. Salta como Leoncita Queen.
defiéndanme como la leoncita Queen. Y ahí obviamente había muchos que defendían al doctor Juan Carlos Acosta, otros a la doctora Tujine, y uno decía, pues se va a quedar como una publicación ahí del primero de marzo, dos publicaciones. No, amigos, yo les dije que los doctores y las personas que estamos en redes sociales tenemos clúster B. Nos gusta ser dramáticos, nos gusta llamar la atención, nos gusta el drama, y a esta doctora le gusta salir en la tele. Pues no hizo un en vivo en Facebook y en TikTok para denunciar y exponer al doctor, que bueno, ya ven cómo no soy el único. Ay, el doctor, el Mr. Doctor, ay, es bien ridículo, ya todos son ridículos. Miren lo que hizo. Siendo cercana a las 9 de la noche del 1 de marzo, publicó este video. Ya estoy acá. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? La verdad es que quiero platicarles lo que yo publiqué aquí en Facebook. Esa doctora es muy lista, es muy lista. Ya le entendió a las redes sociales que hay que armar polémica y chismecito, porque el chismecito vende. ¿Y quién es uno para negarnos si en este canal de YouTube lo que uno nos encanta es el chisme? Porque aquí somos chismedilover. Like si eres chismedilover, dale like al video, porque ya somos casi 4,000 y ustedes no le dan like. Denle like y defiéndame como la leoncita Queen. Sigamos viéndolo. Facebook. Pues bueno, les quiero dar el contexto de la publicación. A veces una publicación como que no es suficiente. Ya anteriormente sí me llegaban las pacientes de este doctor. Y pues uno siempre trata como de no meternos en lo que otro doctor dijo, hizo, etcétera. Tratamos de decir, bueno, no creo que yo te voy a dar mi opinión médica. Y eso hacemos, porque recuerden, hay una frase muy buena: si no tienes nada bueno que decir de otro, mejor no lo digas. Entonces, cuando uno llega también conmigo, hay sí médicos que digo, ay, ¿por qué les dejó esto? Digo, miren, probablemente no fue el mejor tratamiento. Yo igual no expongo luego al doctor, porque aquí sí me ven muy, pero en la consulta soy muy tranquilito. Pero sí, cuando yo veo algo, tampoco se trata de decir, no, su otro doctor está mal, porque habla más de uno lo que dice del otro, uno mismo. Entonces mejor, mire, ¿sabe qué? A lo mejor su doctor creyó que era otra cosa, yo le voy a mandar esto. Pero, yo ahí sí concuerdo con esta doctora. Vamos a seguir viendo qué es lo que dijo, etcétera. Pero era una constante que las recetas de este médico eran igualitas en todas las pacientes. Por eso les preguntaba si alguien tiene recetas de este médico, que es sexólogo. Lo que está dando a entender aquí la doctora Tujine es que a todas las pacientes las trataba por igual. Si llegaban por BPH o lo que él creyera que era BPH, a todas les dejaba lo mismo. Y así hay muchos doctores que todos tiro por viaje les dejan lo mismo. ¡Ay, qué bueno este chisme! Vamos a seguirlo viendo. Ok. La verdad es que yo no lo conozco. Conozco muchos médicos y conozco muchos sexólogos que lo conocen. Y que dicen que casi está vetado de la escuela de sexología porque todo el mundo sabe lo que está haciendo. Según esto, lo vetaron de diferentes programas porque siempre comparte información falsa. Pues miren, yo no sé si comparte información falsa, pero de que comparte levantamientos de nepes en Twitter, eso sí lo hace y eso sí lo comparte. Muy explícito el doctor, les digo ahí, el doctor Acosta. Doctor Acosta. Doctor Acosta, encantador de serpientes. Vayan a su Twitter y van a ver cómo ahí pone cosas muy explícitas. Que esto, obviamente aquí estamos hablando sobre el BPH, pero vale la pena aclarar. El nepe no se puede alargar, no se inyecta nada allá abajo, no se pone extensores. Si quiere revisarse su nepe, vayan con el urólogo, el cual es un médico general que hizo 7 años de medicina, 4 de cirugía general, 3 de urología y luego algunos todavía hacen un año más de andrología, que es la alta especialidad para cuestiones sexuales del hombre. O sea, los tiene que ver un médico, cirujano, urólogo, andrólogo. No un médico general que hizo un diplomado, una maestría ahí en ¿cómo se llama? En sexología y su especialidad en enamorándonos. Y de repente ya supe quién era, vi algunos videos y en verdad es impresionante en los videos. ¡Hasta verde se puso la doctora Tujine! ¡Del coraje! ¡Verde! Se convirtió en la She-Hulk. Dice, doctora, cámbiese su nombre en vez de poner doctora Tujine, que sea doctora She-Hulk. Por acá pongo su imagen de la doctora She-Hulk. Verde se puso. Yo estoy en shock por el séquito de personas o por las fans, porque son fans de verdad, que lo apoyan impresionantemente. Pero en verdad es bien feo, bien, bien feo, que la última paciente que me llegó, que venía con la misma, así igualita la misma receta,
decía que le tenía que quemar le tenía que quemar la boca con láser porque tenía lesiones en la boca. No, pero es que no puede hacer eso. ¿Cómo le va a quemar verrugas ahí en la boca? Primero hay que ver si realmente esas verrugas son BPH. O sea, a simple vista no se puede saber, porque no todas las lesiones que parecen verrugas lo son. Y si sí lo fueran, pues hay que protocolizar, hay que investigar. Si a ti, por ejemplo, te saliera una verruga en la garganta o una lesión en la garganta, hay que ver. Bueno, si fuera verruga, hay que ver primero que no estés inmunosuprimido, que no tengas VIH en fase SIDA, que no tengas algún otro tipo de cáncer, que no tengas alguna enfermedad que haya bajado tus defensas y que por eso haga que el virus se manifieste en sitios donde habitualmente no. Porque les digo, el 90% de las personas podrían tener VPH, pero solamente el 10% las va a manifestar y hay que tener factores de riesgo para manifestarla. Ahora, Si hay una lesión, una verruga, hay que ver si es verruga, qué tipo de virus es. Y en caso de que sea BPH, quien debe quitarlo en todo caso para hacer una biopsia y analizarlo es el otorrino, o sea, el que es especialista en la boca. Ahora imagínense, pongamos que le quitan la verruga y esa verruga sí era cáncer, ya no se investigó y solamente le quitó la verruga y el cáncer ahí va a seguir. Es como cuando, no sé si han escuchado sobre los melanomas, es muy común que vaya las personas, ay, quítenme este lunar, le quitan el lunar y toma, la era melanoma. Y como nada más le quitaron el lunarcito que estaba arriba, por dentro de la piel, adentro se quedó el cáncer. Lo mismo con esto de las verrugas, o sea, lo de menos es quitar la verruga, pero ¿qué tal si hiciera algo delicado? Y aparte las queman, o sea... No, o sea, se tiene que hacer la colposcopía, el Papa Nicolau, se tiene que analizar el contexto. Ay, amigos. Y la paciente estaba aterrorizada, estaba... Toda la consulta se trató del doctor, del diagnóstico del doctor y de lo aprensiva que ella estaba, porque le dijeron que necesitaba, Diana, mándanos un mensajito y ahorita te contestamos, me puedes mandar un mensajito para la cita. Y la paciente estaba muy mortificada al grado de que estaba tomando terapia, por lo que el doctor le había dicho que tenía una lesión por BPH súper grave, extensa, etc. Cuando ni siquiera le había hecho el Papanicolaou él, ni siquiera le había hecho la colposcopía, yo la revisé, la paciente estaba sana, la paciente estaba bien, yo tengo el expediente de la paciente. Y lo más preocupante es que la salud emocional de nuestros pacientes se ven afectados por este tipo de diagnósticos incorrectos. De ahí la importancia de que el BPH sea abordado en mujeres por ginecólogos y en hombres por urólogos. Y si tienes alguna lesión rara en la piel, pues mejor ve con el dermatólogo, porque entonces les pasa como la paciente, como esta paciente que se angustia y que le, ay no, que si es cáncer, que no es cáncer, que me la quema, que no. Recuerden, no todas las verrugas son BPH y no todos los BPH producen verrugas. Por ejemplo, estas lesiones que vamos a ver aquí en pantalla, pues son las típicas verruguitas que tienen nuestros papás, nuestros abuelos o uno mismo, que aparecen en el cuello o en las axilas, y cualquiera podría decir, ay no, esas verrugas han de ser BPH. Realmente ni siquiera son verrugas, más bien se llaman acrocordones o fibromas, y los cuales representan resistencia a la insulina y no tienen nada que ver con el BPH. Y pues obviamente se van a corregir, van a dejar de salir mejorando la resistencia a la insulina, bajando de peso, el síndrome metabólico, todo esto. Pero esas verruguitas no son verrugas, son acrocordones. Porque a veces entendía, yo podría entender que en verdad ella tuviera lesiones en la boca y necesitara un tratamiento y lo que sea, pero esto no era así. Y aquí en este punto voy a aprovechar para contestar otra pregunta muy típica. ¿Cómo se transmite el BPH? No que por la toalla, no que por el contacto. Este virus se transmite cuando hay contacto piel con piel, mucosa con mucosa. El virus del papiloma humano no está en las secreciones, no está en la saliva, no en la sangre, no en el semen, no en el líquido vaginal, no en la orina. Se transmite cuando la piel se pega con la piel infectada o la mucosa con la mucosa. Entonces se entiende que se puede contraer el virus del papiloma humano al tener relaciones sexuales por vía oral, vaginal o anal con una persona pues que tenga el virus. Se transmite con mayor frecuencia durante las relaciones sexuales vaginales o anales. El virus del papiloma humano puede transmitirse incluso cuando la persona infectada no presente signos ni síntomas. Es decir, si tu pareja no tiene ninguna lesión aparente, pero sí tiene el virus, te lo puede transmitir. Toda persona sexualmente activa puede contraer el BPH, incluso si tiene relaciones sexuales
con una sola persona, porque no sabemos el contacto de la otra persona. También es posible que presente los síntomas años después de tener relaciones sexuales con la persona infectada, lo que va a dificultar saber cuándo se infectó por primera vez, si recientemente o desde hace años. De ahí la importancia de usar preservativo. Sin embargo, esto no erradica del todo la posibilidad de transmitirse, porque recuerden pues, que pega todo con todo, por eso, o sea, sí cuídense, pero amigos, puede existir, mejor por eso vacúnense, y ahorita vamos a hablar sobre la vacuna. Por eso sentí el deber, porque yo conozco ahorita 3 personas que se dedican a dar contenido de virus del papiloma humano, que no son ginecólogas, que no son ginecólogos, y que lucra con la salud de las pacientes. ¿Por qué decimos que los ginecólogos no lucramos? Algunos quizás sí, no digo que no, pero nosotros somos ginecólogos, somos los expertos en dedicarnos a curar a las pacientes por virus del papiloma humano. Yo no soy sexóloga, yo no puedo dar terapia de sexología. Y así como no debería tratar pacientes con VPH, tampoco debería ponerles nada en el nepe para hacer que les crezca, porque no hay nada validado científicamente. Miren, escúchenlo. Cosa, pero la verdad es que solo hay un método protocolizado para poder alargar el pene y es el que yo utilizo, la terapia de tracción peniana, que es con un dispositivo de tracción al cual le añadimos derivados de testosterona, hormona de crecimiento y algunas cremas que hacen que la piel del pene pueda dar de sí y alargarse hasta 5 centímetros en un periodo de 3 a 6 meses. No se vayan a quedar con disfunción eréctil. Luego ya no nada, por andarse poniendo cosas que no. Bueno, en TikTok este muchachito, este doctor, los urólogos no lo quieren mucho. Mire lo que le contestó uno. Del pene pueda dar de sí y alargarse hasta 5 centímetros en un periodo de 3. Bueno, mire, esto no es hate ni nada, pero sí quiero que les quede claro algo. Las personas genéticamente o fenotípicamente, el fenotipo es como usted se ve, ¿sí? Y el genotipo son sus genes que se expresan y usted ya viene con esa información genética. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si su pene va a medir 12 centímetros, no le va a crecer nada más así usted se lo ale o haga lo que sea, le ponga una cuerda y una piedra y lo bote al fondo. Entonces, pues, no sé, la verdad me gustaría que este doctor nos entregue resultados, ¿sí? Sobre todo que no vaya a tener complicaciones como la disfunción eréctil o la eyaculación prematura a raíz de ese tipo de extracciones de forma como él lo hace, esas cremas y la testosterona. Bueno, entonces, si me muestra los artículos y todo donde dice que funciona, o él muestra los pacientes, listo, yo le ayudo. Pero bueno, veamos qué más le dijo la doctora Tujine, ahora doctora Chihulco. Por eso creo que en verdad es súper peligroso, porque imaginen el caso de una paciente que tuviera una lesión de alto grado, ¿no? Que llevara una lesión avanzada por virus del papiloma. Recuerden no confundir las lesiones de alto grado con los genotipos de alto riesgo, que son el 16 y el 18. Son dos cosas completamente distintas. Bueno, y que el doctor en su ignorancia y en su falta de conocimiento le dijera que con sus 4 pasos se va a quitar y que se vacune y que se tome sus 40 tabletas que se tiene que tomar, porque así lo venden. ¿40 tabletas de qué le habrá dejado? O sea, porque realmente no hay ningún medicamento. O sea, el virus se va a quitar solito y si no se quita tampoco hay ningún medicamento que lo quite, ¿eh? Entonces no es como el herpes con el aciclovir o el valganciclovir, nada. O sea, es ¿qué les dará? Amigos, por eso vayan con expertos. Y no se trata de lo que diga la doctora o lo que diga yo, sino es lo que dice la evidencia científica. Entonces, en verdad, creo que... No creo. Estoy segura que es muy peligroso. Entonces, hago la publicación y resulta que obviamente, seguramente ya se enteró el doctor. A lo mejor no. Y llama a todos sus seguidores a mi cuenta. No son tantos, se ve que son puros perfiles falsos, ni siquiera se ve que sean personas que en verdad esto... Y es impresionante cómo la gente, al ser fan del doctor, creen ciegamente en sus 4 pasos.
Pues por eso les digo, doctores, mucho posgrado, mucha especialidad, pero si algo tienen los charlatanes y las personas que mienten, es que son listos para engatusar a la gente. Eso hay que aprendérselos. Y no me refiero a engañar, sino a convencer de que la ciencia es la que debe mandar, la que debe imperar. Porque piensan que les tienen que hacer láser en la boca. ¿Tú te imaginas que te quemen tu boca? ¿Saben cuántos láseres en la boca he hecho a lo largo de 8 años dedicándome a virus del papiloma humano? A ver, díganos, doctora, ¿cuántos? Es importante, insisto, si hay en las lesiones en la boca, no se quita ninguno. O sea, en todo caso, quien debería hacer, en caso de que quien debería de analizarlo es el dermatólogo. Pero bueno, vamos a ver. Y hay que, insisto, no todas las lesiones en la boca son precisamente BPH. A todas les quiere quemar la vulva por papilomatosis. A todas. Nada más porque en verdad no voy a estar guardando las recetas ni nada. Pero es impresionante este médico que le quiera quemar la vulva a las mujeres por tener una papilomatosis vestibular. ¿Cuántas vulvas he quemado en 8 años por lesiones tipo papilomatosis o lesiones de bajo grado en vulva? Ajá. 3. 3 pacientes en 8 años. Y yo he recibido 10 recetas del doctor igualitas donde tiene que quemarles esto. Pues claro, por eso está enojada la doctora. Porque insisto, no todas las lesiones se debe de individualizar el tratamiento, porque no todas las lesiones de bajo grado se tratan igual en todas las pacientes. De igual forma, no sabe si es de bajo o de alto grado, para eso tiene que ser la biopsia. Y pues obviamente a mí también me enojaría que empezaran a tratar. Si a mí me enoja el Frank Suárez, yo creo que por eso ella también se enoja. Aparte le gusta el chisme. Y qué feo que la gente ahorita, no todos, piensan que lo estoy haciendo porque yo no tengo trabajo. Yo tengo muchísimo trabajo. Trabajo es lo que más tengo. Pero le encanta el chisme. Ni siquiera es por seguidores. Es porque, ¿qué harían ustedes si se enteran, no? Que están yendo a un lugar donde el doctor se puso una bata y te dijo que era, no sé, si fuiste un tratamiento de fertilidad, te inventó que era, que se dedica a dar tratamientos de infertilidad. Sí, no, yo insisto, es como los charlatanes que del biomagnetismo, la biodescodificación, que la, que los balines, que el Frank Suárez, pues yo por eso aquí los vengo a desmentir. La entiendo, doctora, porque mire, a pesar de que quería hacer polémica conmigo ahí en TikTok, mire, le estoy dando su razón. Pero no porque la tenga usted o no la tenga, sino porque son las cosas que tienen que ser. ¿Me explico? Obviamente te sentirías timado. Es como si tú estás pagando por algo y resulta que el médico no es el especialista para eso. Entonces, no, o sea, es impresionante porque tiene 5 millones de seguidores. ¡Qué padre! Ojalá pudiera él agarrar esa información, esos seguidores, y canalizarlos con sus médicos, porque hay muchísimos médicos generales que he visto sus videos en redes que canalizan a sus médicos con otros especialistas. Entonces, pues bueno, yo sí quería... Está emocionada. Hola, Claudia, gracias. Yo sí quería, en verdad, uno, desahogarme, porque en verdad estaba muy enojada, porque mi paciente, en verdad, estaba muy afligida. Durante 30 minutos, el tema de la consulta. ¿Cómo se llama? El tema de la consulta fue hablar del trauma que el doctor le dijo que le tenía que quemar la vulva, la vulva y la boca. Entonces, eso es todo lo que... Esta es toda la intención de saber que el virus del papiloma humano puede llegar a ser peligroso si no estás en las manos correctas, si no tienes un diagnóstico oportuno y si no tienes un tratamiento oportuno. Y que el virus del papiloma humano no lo tratas con 4 pasos. Las mujeres no somos recetas de cocina. Dice, doctora, él dice que es sexólogo clínico, que es diferente, tiene a un sexólogo. Pues es que, a ver, un sexólogo yo entiendo, por ejemplo, hay un tipo acá en Puebla, que desafortunadamente yo lo conozco, que no estudió absolutamente, no acabó ni la prepa y se hace pasar por sexólogo, que quién sabe si tenga sexología, pero cualquiera puede hacer esas especialidades en sexología, no necesariamente tienen que ser médicos. Entonces, no digo que un médico general no sepa, o sea, un médico general con un adecuado adiestramiento, porque se llaman, puede hacer incluso vasectomías. En el Instituto Mexicano del Seguro Social hay médicos generales que reciben adiestramiento y hacen la circuncisión como debe ser. Muchas veces no requieren al urólogo. Pero, pues es que sí está mal que... Y cobra bien, ¿eh? Ya chequé lo de la maestría, porque obviamente antes de hacer un comentario del médico... Claro que me puse a investigar, lo platiqué con un urólogo porque obviamente ahí él hace agrandamientos del nepe. Agrandamientos del nepe. Y sí los agranda, les digo, vean cómo los agranda ahí en el Twister. Curso, de hecho, ahorita me voy a Miami al curso internacional de ginecología cosmética donde nos hablan de los agrandamientos del nepe, que solamente se hacen en Estados Unidos con unos implantes,
como para que saque una mercadotecnia y dice que busquen el que el nepe que soñaste lo vas a obtener con él. Ahora. Entonces es una mercadotecnia barata. Es el barata. Encantador de serpientes, el Juan Carlos Acosta. Mercadotecnia barata. Es una mercadotecnia que afecta la salud de las personas. Le están bloqueando a la doctora. Con el médico que va. Ya se ve negro pacientes, acá. Mis pacientes no me dejarán mentir que yo en cualquier momento que siento que no soy la especialista en eso. Se está trabando. Bueno, amigos. Pues se le trabó la publicación, porque miren, como se dan cuenta, se empieza a poner negro. De hecho, ahorita vamos a ver qué es lo... Esto fue el día primero a las casi 9 de la noche, porque estaba bien enchilada la doctora. Vamos a adelantarle a ver si se... Porque una parte del video se deja de ver. Por eso, como si ustedes se meten a su página, van a ver que pone ahí como hola, me leen, no me leen. Porque le trataban de bloquear la página a la doctora. Por eso hizo una página... de respaldo. Pueden entrar a su perfil de Facebook y van a ver que dice página de respaldo. Trata de arriesgarme. Si el doctor lo ve, dar la voz ante tantos seguidores que tiene más. Cheque su último post. Chequen el último post. En Facebook puse todos los datos. Ahí viene. Quiero decir el nombre porque les digo que ante ay, doctora, tantos seguidores que tiene más. Dígalo. Pues es que si está lanzando la piedra acá, se dicen las cosas como son. De 10 millones de seguidores en total en todas sus redes. Pues obviamente sí temo por mi salud, por mi vida. Uno nunca sabe a qué... Ay, no sea ridícula también, doctora. Por favor, ya basta puede, esto. Exponer ante cuando una persona es muy fan. Entonces, como la Leoncita Queen. Entonces yo prefiero, ya, cumplí con eso. Espero en verdad que sí trataré de alzar la voz cada vez que sea necesario. Pues diga las cosas como son, doctora. Pero ay, bueno. ¿Quiere ser influencer y fama? Pues diga las cosas. El precio de la fama, doctor, el precio de la fama. Seguirán las personas ahí. Dice, sí, no se trata de arriesgarme. Si el doctor lo ve, lo siento, ojalá que lo vea y que en verdad... Lo va a hay ver. Hay mil formas de ganarnos el dinero, hay mil formas de hacer un trabajo honrado, de poder ayudar a la gente y no se trata de verle la cara a la gente. O sea, ¿quieres ver la cara de estúpida? Porque no encuentro otra explicación, ¿no? Pues bueno, voy a estar en la cuenta de Instagram. Ok. La gente que quiera que yo le... Y bueno, como vemos acá, vamos a ponerla acá porque ahí los manda al Instagram. Ese primero de marzo en Instagram la doctora empezó a subir las siguientes historias que van a empezar a aparecer por aquí atrás y que se las voy a leer en el orden que yo las capté. Porque yo obviamente llegué tarde al chisme. Les digo, yo esto me enteré ayer. Hoy es 3, yo me enteré ayer 2 en la noche. Justamente cuando estaba planeando qué les voy a decir, iba a salir chismecine. Dije, no, este chismecine está más bueno. Entonces miren, ella empezó a poner... cosas que le mandaban sus seguidoras, la doctora. Y le pone, doctora, cuando mi mamá me enseñó la publicación nos quedamos en shock. Pero porque yo antes de acudir con ustedes fui con él. O sea, una paciente que había ido con él. Qué bueno está este chisme. Dice, y haga de cuenta que al atenderme solo me revisó y no me hizo ningún estudio. Y me dijo que tenía verrugas en la boca y en el cuello, en otras partes de mi cuerpo y obvio en mis labios vaginales. Pero como era la primera vez que iba a consulta ginecológica y luego cuando me dieron la noticia de que si era BPH, yo me quedé en shock y no supe cómo reaccionar. Me quería cobrar 20 mil pesos para la operación. Ahora le quería cobrar tanto, pues por quemarle. Dice, después de una pomada y unos medicamentos y por último las vacunas del BPH. Pero gracias a Dios me apareció un video de usted, precisamente del BPH, que nos teníamos que hacer un estudio para saber y así, y se me hizo raro todo esto. Y por eso preferí darme la oportunidad con ustedes y estoy agradecida con Dios por mandármelos a ustedes y no haber seguido con ese doctor. O sea, sí, es que es lo peligroso. O sea, cuando tú sospechas que alguien tiene BPH, y más una mujer, tienes que revisar ahí abajo y hacer una colposcopía. Oye, pero si no tengo lesiones, ya les dije, el BPH no necesariamente tiene que dar lesiones. Y si salen en otro cuerpo, igual puede que en la otra parte del cuerpo no sean verrugas por BPH. Y luego seguí, esa era hace 18, o sea, habían sido en la noche del primero de marzo. Acá otra dice, ella pone, dice, ¿cómo me puedo quedar callada? Ojalá exista un lugar en el infierno para esa persona. O sea, la doctora Gloria lo mandó literalmente al infierno. ¿Cómo puede hacer algo así? ¿Ustedes se quedarían calladas? Ni siquiera pone el nombre comercial. Por favor, si alguien tiene y compró esas tabletas, avísenme. Si algún abogado o abogada sabe qué hacer, avísenos. He recibido varias recetas y testimonios. Así,
Esta receta es del 2023. Y bueno, la receta que hemos visto, las que yo creo que puso en Facebook. Aparte dice que hace crecer el nepe. Lo odiamos en el gremio. Nos tira al hoyo toda la educación de la sexualidad. Y manda Viagra a personas que no lo necesitan. Seguramente se lo mandó un ginecólogo. Dice, si alguien tiene algo que contar de él, aquí solo pónganme yo y las busco en los mensajes. Porque aquí no me daría espacio. Y ahí dice, avísame y déjame tu testimonio por mensaje. Y ahí fue donde empezaron a llegar muchos testimonios. Otra le puso este testimonio. Llevo 3 meses atendiéndome con él. Me dio el mismo tratamiento de las recetas, pero sin embargo me irritaba todo. Había días que no podía caminar de la irritación. Pues es que los quema. Muchas veces ponen cremas para quemar esas verrugas. Dice, jamás me hizo ningún estudio. Me mandó al Chopo a hacerme la colposcopía hace 2 semanas. Entonces esta semana iba a ir nuevamente a consulta a darle mis resultados, pero ya no quiero ir con todo lo que veo. Dice, siento que estoy súper enojada. Estaría más que en lo que le sigue de saber que jugó con mi salud. Y qué tristemente estas publicaciones no van a pasar de acá. No, doctora. Usted hoy está con él. Así como ustedes se anuncian como el sexólogo más famoso y la ginecóloga más famosa. Usted que está con el doctor más influyente del país. Bueno, de acuerdo a la revista Líderes, ¿verdad? Todo, vamos a ver hasta dónde llega. Mi amiga fue con él y le dijo que su hija de 10 años igual podría tener BPH si se bañaban juntas. Amiga, pues es que eso no. O sea, tiene que ser piel con piel. Para el BPH allá abajo tiene que ser piel con piel y mucosa con mucosa. No, así no. Otro testimonio. Yo también fui con él. Me dijo que tenía verrugas en el cuello, boca, vulva, ano y varias partes del cuerpo. Cuando salí de ahí casi me muero. Me cobraba casi 20 mil pesos por retirarme las lesiones y aparte la vacuna. O sea, sí es un modus operandi. Aún no tengo oportunidad de ir contigo, ya que gasté bastante en ir con varios médicos y apenas di contigo por TikTok. Por eso les digo, lo que los charlatanes nada más hacen que se gasten el dinero. Ay, no, Dios bendito. Dice, lo peor de todo es que solo fui exploración física y me dijo que era BPH de alto riesgo. ¡Ay! ¿Cómo va a ser BPH de alto riesgo? A ver, primero, para saber que hay BPH, la colposcopía y el papanicolau. Tienes BPH, hay que saber qué genotipo. Y para el genotipo es la PCR, así como la de COVID, la PCR. Y este le anda diciendo de alto riesgo. No. Dice, salí destrozada de su consultorio. Fui con otro gine, me aplicó vacuna, retiró lesiones y me dijo que el BPH que tenía era de bajo grado por las verrugas. Es un charlatán. Insisto, en términos generales, el genotipo 6 y 11 son de bajo riesgo y tienen más riesgo de aparecer verrugas. El 16 y el 18 no sacan verrugas, pero tienen más riesgo de cáncer. Pero aún así, la única forma de saberlo es con PCR. No se necesita hacer a todos PCR, eso depende del criterio del médico. Por eso siempre les digo, la clínica manda. Los estudios solamente son para complementar lo que el médico especialista supo, pero para hacer la especialidad aquí en México se tiene que hacer el ENARM. Él, por más que su maestría o su diplomado diga especialidad, no es. Y miren, acá manda una receta, le hacemos zoom y dice, 17 mil pesos más consulta, o sea, sí, casi 20 mil. Otro le puso, hola doctora, yo también fui con ese doctor y le pagué 10 mil pesos y realmente no me hizo nada, inclusive tengo su receta de todo lo que me había diagnosticado, ahorita estoy ahorrando para ir con usted, realmente me da coraje porque ese dinero fue un préstamo que solicité y apenas lo terminé de pagar, solo fui a regalar el dinero que no tenía con tal de estar bien de salud o poder diagnosticar algo a tiempo, pero ya ven, todo por andar viendo lo de enamorándonos, pero mira, yo por eso les digo, no vayan conmigo a consulta, por eso también les doy la razón. Voy con el que se disfraza de la enfermera. Mire, soy mucho internista y todo lo que quiera, pero no, porque aparte mis consultas están bien alejadas hasta mayo, abril, no, junio ya, amigos. Y luego me salen compromisos o cosas y me da pena luego con los pacientes. Luego hasta algunos ya no les cobro porque me da pena. Pero y este luego baboso anda cobrándoles tanto. Miren, primero no iba a estar del lado de nadie, pero ya que estoy viendo esto, ya me estoy enojando yo también. Dice, ese dinero lo pude haber ocupado con algún profesional, un ginecólogo de verdad. Es que, insisto, métanse a las cédulas profesionales, solamente es especialista, el urólogo, el ginecólogo, solamente. Dice, y un urólogo tiene que ser un andrólogo incluso, pero cualquier ginecólogo lo puede hacer. Siento tanto coraje y no sé qué hacer. Ahora que junte más, iré con usted. Saludos. Adjunto evidencia. Dice la doctora Pose, qué ince impotencia. Neta, mujeres pidiendo préstamos por un HDP. Qué coraje. Creo que jamás me habían visto así en 7 años en redes. Ay, ahora 7 años en redes, ya toda una influencer. Dice, alguien le escribió otro testimonio. Es negligente ese señor, no sabe nada, tienen que ir a la cárcel, hace diagnósticos falsos y elevados de precio. Ese señor
señor es un peligro para las personas con BPH. Y para los que no tienen, también les diagnostica con BPH. ¿Tú fuiste con él? Dice, sí, el idiota me diagnosticó verrugas y lesiones por todo el cuerpo solo por revisarme a simple vista. Es que no, y aparte es muy raro que den lesiones en todo el cuerpo. O sea, y aparte hay que ver si realmente esas verrugas o esas lesiones son verrugas. Y bueno, estaba ahí ese primero de marzo, para que pongan, estaba todo, el en vivo fue a las 9 de la noche, después todos estos testimonios, 10, 11, pero como a medianoche que pone esta historia la doctora. Me está amedrentando el médico mandando a sus abogados a mi consultorio, pero a mí nadie me va a callar. O sea, sí se los mandaron al día siguiente, el 2 de marzo. Basta de lo que está haciendo. Yo también tengo los recursos para defenderme y apoyar a las mujeres, y lo que me cueste. Me escribieron varias sobre una demanda colectiva. Avísenle a Marce Torres. Y Marce Torres es la abogada que la defiende. Y llegaron más evidencias. Dice, ok, déjalo, hago entonces. Es que él también nos hizo un daño. Me dijo que mi hijo también tenía BPH. Es de lo peor. Dice, gracias a todas las que se suman, pero no nos callaremos. Gracias a todas por su apoyo. Y aquí otra denuncia. Hola, doctora, buenas noches. Vi sus publicaciones del médico que es sexólogo. La verdad es que es preocupante que ponga en riesgo la salud y la vida de las personas. ¿Pudiera comentarle a sus pacientes que han acudido con él, sobre todo si tienen evidencia como las recetas o las conversaciones? Que ponga nuda denuncia sanitaria ante la COFEPRIS o ante AGEPSA, que es la COFEPRIS de la CDMX, comentando que es un riesgo por usurpación de profesión y por realizar procedimientos ginecológicos sin tener cédula de ginecólogo. Esto para que le envíen una verificación sanitaria. Hay que incluir la dirección, establecimiento y el nombre del consultorio. Y miren, o sea, ahí está, qué bueno que se levanten, así debe de ser. Otro testimonio. ¿Cómo no va a tener tanto alcance si en una ocasión yo lo vi en televisión diciendo que es experto en BPH? En televisión y en redes sociales. Una cosa es cobrar por tus honorarios, su trabajo, y otra lucrar cuando inventas que el paciente tiene algo para sacarle dinero. Y aquí vemos este TikTok de la doctora. Vamos a verlo. Dice que cura el virus del papiloma humano con 4 pasos y que es el mejor doctor del mundo mundial y que él es el único en la vida, pero es sexólogo. ¿Te explico? Es sexólogo. La ginecóloga Gloria Rivero denunció en sus redes sociales que un sexólogo estaba suministrando un tratamiento para el virus del papiloma humano que podía ser perjudicial para sus pacientes. Con fundamento en el Código Penal de la Ciudad de México, donde están ocurriendo los hechos, tenemos que el artículo 328 sanciona al médico o enfermeras que suministre un medicamento evidentemente inapropiado en perjuicio de la salud de sus pacientes, sancionándolos con una pena de prisión de 6 meses a 3 años y una suspensión provisional de su profesión. Si tú estás viviendo una mala experiencia con un médico sin que llegue a ser delito, te sugiero acudir a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que resolverá de una manera gratuita, imparcial y confidencial tu conflicto con el médico. Y entonces hasta la abogada se metió. Y así se llegaron más testimonios. Vamos a ver qué otro que puso. Dice, pues me revisó físicamente y dijo que tenía BPH. Entró conmigo mi esposo y mi esposo le preguntó ¿por qué del diagnóstico si no habíamos tenido otras parejas sexuales? Llevamos 13 años juntos. Y él nos dijo que entonces alguno de los dos mentíamos. Los va a poner a pelear, los puso a pelear. Se podrán imaginar la escena. Salimos helados y sin palabras. Afortunadamente fuimos a otro lado y pues nada que ver. La verdad fue una experiencia muy fea. Pronto estaré con ustedes para hacerme mi chequeo anual. La empecé a seguir en TikTok y me inspira mucha confianza, doctora. Estoy en shock. O sea, hasta los ponía a pelear. ¡Hasta divorcios! Miren, por eso en Enamorado, yo no me voy a hacer el santo porque ya saben que yo sí veo la televisión, pero en esos tiempos cuando salió Enamorándonos yo estaba en la residencia, no tenía que ver, mejor mis internos me contaban de la bebechita y de todos esos, pero sí sé que ahí se hasta se separaban. Aquí vamos a poner ahorita un meme de, no, yo no nací para el amor. Perdón, yo me retiro, yo no nací para más. Los anda separando, pues aprendió de Enamorándonos a divorciar a las parejas. Acá otro testimonio. Andaba buscando un buen ginecólogo para poder atenderme en CDMX. Lamentablemente di con él. Cuando llegué a su consultorio, algo no me gustó, como cuando no cuadraba lo que se debía hacer contra lo que yo veía. Me levanté y pensé en irme, pero su personal de recepción me retuvo. Al final me quedé y pasé al consultorio. Me dio una bata y me pidió que me la pusiera y me desnudara por completo. Salió en lo que me cambiaba, pero no me sentí cómoda. Regresó, me revisó todo el cuerpo en búsqueda de verrugas. Me dijo que tenía en boca, vulva y varias partes del cuerpo. O sea, todos los de verrugas le van a llegar a él, ¿no? Dice, volvió a salir, me vestí, pasé a otra parte de su consultorio, me dio receta con el mismo tratamiento, pues, de todas las demás. Jamás regresé, pero sí recibí muchas llamadas de parte de su consultorio presionándome para continuar con mi tratamiento. Llamadas, WhatsApps, textos, terminé bloqueando por todos lados.
Y así muchísimas, muchísimas, muchísimos más testimonios. A este punto el doctor pues no ha dicho absolutamente nada. Lo último que publicó la doctora hace 6 horas fue este TikTok que vamos a poner por acá para que nos explique qué onda con el VPH. ¿Cómo eliminé el virus del papiloma humano? Te cuento mi historia. Me diagnostican VPH cuando yo tenía entre 21 y 23 años, me hacen la prueba de PCR, que es la prueba molecular, y me dicen que tengo el 16 y el 11. Es decir, que tenía riesgo de tener cáncer cervicouterino y verrugas genitales. Hasta el día de hoy eso no ha ocurrido. Durante 10 años, de forma intermitente, me hice la prueba molecular de virus del papiloma humano y siempre salía positivo al número 16. Esto no se hace de esa forma. Hace 5 años me volví a hacer la prueba y salí negativa al número 16 y en su momento pensé que había sido en la toma algún error. Pero durante 2 años consecutivos salí negativa al número 16, es decir, que tenía ya 3 estudios donde decía que ya no tenía el número 16. Y al año siguiente cambié de pareja sexual, me volví a hacer el PCR y ya no salí positiva al número 16, pero tengo otro virus de alto riesgo, el cual adquirí en la siguiente relación. Es por eso que nosotros, como ginecocolposcopísticas, gineco-onco, no nos dedicamos a identificar si tú tienes el virus del papiloma humano, sino más bien si tu cuello tiene una lesión por virus del papiloma humano, porque aunque puedes eliminar el virus del papiloma humano y puede ser que lo elimines en 2 años, en 1 año, depende mucho también la edad, lo puedes volver a adquirir cuando vuelvas a tener o cambies de pareja sexual. Si tú quieres saber sobre esta información, te voy a dejar el siguiente live. En mi cuenta de Instagram vas a poder ver este video donde hago una transmisión en vivo con el doctor Salim, que es un ginecólogo reconocido del Instituto Nacional de Cancerología aquí en la Ciudad de México, donde él nos platica sobre el aclaramiento que es eliminar el virus del papiloma humano, que por supuesto que es factible. Y es lo que les digo. La única forma de saber precisamente si alguien tiene VPH es con la PCR. Ahora, ya hablamos sobre qué es el virus, qué síntomas da inicialmente, ya mencionamos cuáles son los tipos de VPH, cuáles son las lesiones que provoca el VPH, cuál es el cuadro clínico y finalmente cuáles son los factores de riesgo para adquirirlo. Pero algo que es sumamente importante es la aplicación de la vacuna. La vacuna más conocida para el VPH, al menos aquí en México, es Gardasil. Existe una nueva que se llama Gardasil 9 y que protege contra 9 genotipos. Sin embargo, la que se pone en sector salud es Gardasil, que cubre contra los 4 genotipos más frecuentes, contra los más frecuentes de alto riesgo, que son el 16 y el 18, y contra los más frecuentes de bajo riesgo, que son el 6 y el 11, que son los que más frecuentemente hacen que se manifiesten verrugas. Gardasil es una vacuna que toma una proteína, no pone ni siquiera el mismo virus, una proteína de la cápside del virus, muy similar, y con eso se genera inmunidad. La vacuna se aplica en 3 dosis, no es solamente una dosis. Se aplica la primera dosis en el día 1, la segunda dosis a los 2 meses y la tercera dosis a los 3 meses. También con Gardasil 9. Aquí en México, hasta esta fecha, o hasta donde yo sé, de todos modos déjenme en los comentarios si ustedes son médicos y saben si hay nueva Gardasil, pero hasta esta fecha, 3 de marzo, no hay todavía Gardasil 9 en México, solamente Gardasil con estos 4 serotipos. Se puede poner en el sector público y hasta hace un par de años se creía que solamente si no habías iniciado vida sexual activa se podía poner, es decir, en niñas menores de 11, 12 años. Pero hoy por hoy se sabe que todas las mujeres, incluyendo mujeres cisgénero, mujeres transgénero, e incluso hombres también cisgénero y transexuales, se pueden aplicar la vacuna. Todo mundo nos debemos de aplicar la vacuna. Incluso si ya tienes el virus del papiloma humano, aún eres candidata o candidato a aplicarte la vacuna contra el VPH. La que haya que en México es Gardasil, ya que lo importante de la vacuna es que previene que ese virus puede evolucionar a cáncer, ya sea cáncer cervicouterino, cáncer de pene, cáncer de ano, cáncer en la garganta. Los efectos secundarios de las vacunas, como la gran mayoría, puede dar dolor en el sitio de la aplicación, un poco de malestar general, dolor de cabeza o incluso fiebre. Esta vacuna se había asociado a desarrollar autismo o síndrome de Guillain-Barré, pero como ya sabemos, son efectos secundarios que pasan muy raramente. El beneficio es mucho mayor. Así que si tú tienes la oportunidad
oportunidad de ponerte la vacuna Gardasil, hazlo. Y de igual forma, si ustedes creen que pueden tener virus del papiloma humano o alguna otra infección de transmisión sexual, acudan con el ginecólogo o con el urólogo. Ellos son los máximos expertos. De igual forma, si tienen lesiones en el cuerpo, pueden ir con un dermatólogo, o si no saben con quién, un médico internista es quien puede hacer el abordaje mucho más detallado, pero incluso un dermatólogo. Lo más importante que tenemos es nuestra salud, y como también se los he dicho muchas veces en este canal, no se trata de lo que diga yo, lo que diga un ginecólogo o un urólogo, se trata de lo que dice la evidencia científica. Toda la información acerca del virus del papiloma humano estará en la caja de descripción. Toda la información obtenida de estos dos personajes fueron de sus redes sociales, que están públicas. Yo no me he inventado absolutamente nada, y no es tirarle a una persona, pero realmente no debería de estar haciendo esto, porque para considerarse especialista en este país se tiene que hacer el ENARM, y después de eso estar los 4 años en la especialidad, y como vimos, se puede hacer una subespecialidad e incluso una alta especialidad. Por eso hoy, al término de este video, estaré con una ginecóloga y con un urólogo especialistas en estos temas para hablar pues del virus del papiloma humano y sobre toda esta dinámica que hemos visto. Yo me voy a contactar con ambos doctores para ver qué opinan, y si quieren dar su testimonio, los estaré esperando en Instagram. Pues muy bien, amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Déjenme en los comentarios qué otras dudas tienen acerca del virus del papiloma humano. ¿Ya sabían qué significaba? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Toda esta información. ¿Cuáles son sus preguntas? Se las estaré contestando en los siguientes minutos. Así que déjenme en los comentarios. Compartan este video en todas sus redes sociales, en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, en TikTok, en todos lados. Mira que tú que ves este doctor de enamorándonos, a tu doctora Tujine. Compártanlo por todos lados. Denle like a este video. Síganme en todas mis redes sociales. Sigan a mis amigos de Ucrania, pero sobre todo síganme en Instagram, donde, como ya les dije, al término de este video estaremos platicando con una ginecóloga, un urólogo, y pues voy a invitar a ambos doctores para que nos den su punto de vista. Así que ya saben, nos vemos al término de este video, Mr. Doctor Oficial. Suscríbanse y activen las notificaciones, que ya estamos cada vez más cerca de los 3 millones de suscriptores. Así que por favor, amigos, suscríbanse. Y lo más importante, utilicen cubrebocas, lávense constantemente las manos, guarden su sana distancia, ventilen los lugares y vacúnense contra el VPH. Yo sé que de pronto cuesta caro, pero más caro es enfermarse, así que vacúnense. ¡Adiós! Chisme caliente, chisme sabroso, chisme medicina que está pa' cotorrear. Qué buen chisme, pelea, intriga, capturas de WhatsApp, video, ay, no todo, hasta enamorándonos. Pero bueno, ahorita nos vemos en Instagram para resolver todas sus dudas del VPH. Se las traté de resolver porque me habían pedido, ay, no, que habla del virus del papiloma. Yo nada más que hago que hay un chisme bueno y les hablo sobre VPH. Hoy ya se los cumplí. Todos tienen más dudas, ahorita nos vemos ahí en Instagram para resolverlas.